Hola, ¿qué tal? Estamos en Red 10 TV, yo soy Selene. Y yo soy Valeria y estamos aquí mientras Carla está de vacaciones, bronceándose, nosotros trabajando. Así es, y pues, como diría Carla, vamos a ver el video de pausa. 그리고 저기 피아노를 한 번도 배운 적이 없어요. 네, 딱 한 번 듣고 피아노를 쳐요. 한 번 음악을 들으면 그냥 그걸 그대로 소리로 표현할 수 있는 거예요? 예. 그러니까 가르쳐 준 적이 없어요. 그리고 오늘 같이 이렇게 많은 사람들 앞에서 예은이가 나오고 싶어 해가지고 스타킹이 나오게 됐어요. 시작! Pareció, chicos, el video que dejó Carla para ustedes. A mí me pareció muy bueno. Yo estoy aprendiendo a tocar el teclado, pero espero que mi maestro no vea esto, si no me ahorca. La verdad es que está padrísimo y muchas gracias a Toscano por enviarnos este video. Y pues tienes que premiar a Toscano. Que no se me olvide, lo vamos a anotar. Y aquí están las respuestas de la trivia. ¿Qué pasó, chavos? Estaba bien fácil las respuestas si ustedes me salen con eso, pues no lo más sea desde flojera. Échenle ganas a la escuela, ¿no? Ay, sí, ¿tú qué hiciste? A ver, echando flojera. Bueno, para los que sí les supieron, le atinaron, revisaron los libros de historia, aquí aparecen los ganadores, que no se te olvide premiarlos porque luego andan ahí en el blog reclamando, como es de costumbre. Y bueno, para la trivia del día de hoy, chequen bien el video porque en el video vienen las preguntas. There he was, just a walking down the street, singing do-a-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Beta. Dad? I'm embalming my high school teacher. Don't sing. That's my best friend, Veda Saltonfuss. Veda and Thomas. Most of the girls don't appreciate her. I always surround myself with people who I find intellectually stimulating. A lot of the guys are a little afraid of her. Okay, lean forward. But she's more fun to be around than anyone I know. This summer, though, things are changing for everyone. Have you ever kissed anyone? No. Her father just found someone. I'm going out with Shelley. I'm very nervous. Since the last time you dated, something happened. The sexual revolution. Good at kissing and dancing. I'm very optimistic. And a grandmother just lost her marbles. It's quarter to three. No wonder Vader's acting so funny. What we're gonna do is send our vibes out into the group. You, my aura. I don't think I'm allowed to. Bueno, ya vimos el video, ya vimos las preguntas y lo que deben hacer es enviar sus respuestas a trivia@red10.tv. Los primeros 5 múltiplos de 11 serán premiados. Y ya que hoy es jueves, toca ver la noticia de Canvas. Es sobre un tatuaje que da la hora. Esta noticia nos la mandó Omarino. Vamos a verla. Esta semana en Canvas, tatú que da la hora. ¿Cuántas veces te has preguntado qué hora es, pero simplemente no tienes un reloj a la mano o te da flojera sacar tu móvil para revisar la hora? Pues ya no más. Existe información de que se está trabajando en el desarrollo de un concepto, el cual pretende implantar un tatuaje eléctrico que tenga el mismo funcionamiento de un reloj. La fuente que mantendría este funcionamiento a este peculiar reloj sería la energía cinética de tu propio cuerpo. ¿A poco no está increíble esta noticia? La verdad es que si este invento se llegara a ser, yo sí lo usaría. A mí no me gusta usar accesorios ni nada. Pero pues chavos, ustedes siguen mandando sus noticias a Canvas. Y pues, ¿con qué vamos, Vale? Nos tocan las subastas, tantos puntos que regalamos, uy, sí. Ahora nos toca gastarlos en las subastas, ¿no? Así es, 20 pesos todo el día. Yo les doy los horarios, los veo en el blog. Ahí estamos checando a ver qué onda. Y bueno, chavos, eso es todo. Ya se terminó el programa. La verdad es que nos gustó mucho hacerlo para ustedes. Yo soy Selene. Yo soy Valeria y no tienen idea de lo que nos costó que quedar este trabajo. Ah, así es. Entonces, pues ya saben, manden sus respuestas de trivias, manden Canvas, participen en subastas.
Y pues nos vemos. Nosotros a premiar a todos. Cuídense, bye bye. Bye bye, besos. El bla 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 que tiene ella. No me faltó decir soy Selena. Y ni ¿qué pacho ya? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho, chavos? Yo soy Selena. Como a nosotros nos gusta hacerlo. ¡Vale!